Buenas noches. Si me tengo que definir, si tuviera que hacer ese ejercicio, podría sonar como sorpresa que me considero una persona muy tímida, sumamente insegura, muy soñador, un poco impulsivo, un poco un poco irresponsable, un poco vago. Tengo una visión muy autocrítica de mí mismo. A ratos me cuesta mucho expresarme, salir. Por ahí ese combo de actitudes y aptitudes es lo que me hace una persona sospechosamente cara dura, que tiene que demostrar mucho y demostrarse mucho a sí mismo desde que tengo memoria. Tengo 28 años, mi nombre es Roberto Ruiz Díaz, no es Chirola Ruiz Díaz, Roberto Jesús Ruiz Díaz Arévalo. Mi papá es abogado, está mucho más vinculado con la docencia por ahí. Es una persona sumamente culta, sumamente leída. Mi mamá es abogada también, es medalla de oro de la facultad. Se imaginarán que tuve muchísima presión por estar a la altura, ¿no? Entré en el Colegio San Andrés, lo que agradezco, me dio muchísima cultura general y ganas de absorber conocimiento. También provocó una cierta anarquía en mí por todo lo que estaba demasiado rígido, demasiado estructurado. De entrada y de chico siempre me molestó un poco. Casualmente, en mi grupo de compañeros éramos bastante extrovertidos y supimos vencer el yugo del poder británico del Colegio San Andrés. Terminé el colegio, tuve que ingresar a Derecho porque o si no me desheredaban. Ingresé bien, estudié mucho. Empecé a trabajar, empecé a visitar la facultad, estaba en el escritorio, en el estudio jurídico de mi familia, sentado en un escritorio, frente a un monitor, con mi café, con un expediente, con una corbata que me apretaba. La rutina era despertarme a la mañana, tratar de no dormirme en los semáforos, llegar hasta Sajonia y estar ahí prácticamente todo el día. Miraba el monitor, miraba mi café, miraba el expediente, hacía lo que tenía que hacer, era muy mecánico. La verdad que sospechaba y creía que, bueno, listo, estos son los próximos 50 años de tu vida, bancate, es lo que te tocó, es lo que vos sabes hacer, que no sabía lo hacer tampoco. Fue eso, ¿verdad? Tuve que hacer algo drástico, me invitaron a jugar fútbol. Dije así, no, yo puedo llegar a ser futbolista si quiero. Era capaz que una excusa para encontrar alguna beta, para salirme de ahí, ¿verdad? Fui futbolista, jugué en intermedia. No hice el servicio militar, no lo haría. Estoy muy feliz de no haberlo hecho, pero sí tuve entrenamientos a las 5 de la mañana todos los días en Luque, tirado en la arena, ahí haciendo abdominales, haciendo ejercicio, corriendo. Cualquier cosa era mejor que el café, la corbata, que no era para mí, realmente, y luchaba mucho con eso, ¿no? Viajé a Brasil a jugar fútbol, fue una experiencia, estaba cerca de jugar ya, cada vez estaba más fuerte, mejor, más atlético, no fumaba, no tomaba, era otra persona. Me rompí la rodilla, me rompí los ligamentos cruzados, el menisco y la rótula, medio por suerte, porque ya empezaba a sospechar tampoco que con el fútbol no era la onda, y muy descuereo, muy sacrificado también. Volví, corbata, café, expediente, monitor, sin futuro, o sea, capaz que sí, feliz también iba a ser, iba a desarrollar alguna carrera, iba a hacer alguna cosa. Con mis amigos lo único que nos quedaba era juntarnos así a guitarrear. En mi casa somos tres varones, el más grande soy yo. El músico de la casa siempre fue Rodrigo, que es el del medio, es el gran guitarrista de la casa, el artista, ¿no? Y de repente yo era solamente el guitarrero que aullaba con sus amigos en el patio, molestaba a todo el mundo. Se dio una historia totalmente ridícula, que nosotros cantando y componiendo canciones para nuestros amigos y para joder para nosotros, una canción que se fue por ahí y nos cambió la vida de repente, ¿verdad? De repente era completamente otra cosa, nos proponían, che, tienen que tocar en vivo, tienen que ser músicos, pero nosotros no somos músicos, yo no sé tocar la guitarra, mi hermano es el artista de la familia. Fue una decisión muy fuerte, y como
Y como siempre me tengo que probar algo, dije, probemos, me quiero subir al escenario, quiero ver cómo se siente, quiero ver qué se siente estar con mis amigos cantando canciones que nosotros hicimos sin ninguna intención de provocar lo que se provocó, ¿verdad? Me parece que esa primera experiencia fue muy fuerte, pero tengo que confesar que sigo sintiendo los mismos nervios de ese primer día antes de subirme a dar esta charla, o sea que eso también es algo que me atrapa y que me gusta. Me encanta sentir esta sensación en el estómago como de desnudez en el escenario y de tener que dar la cara y de tener que hacerse responsable. Con la banda, me parece que como dice Camilo, algo se generó, algo se movió, algo cambió. Seguramente, no sé, éramos algo que tendría que haber pasado justamente para mover el avispero y meter el nombre de una banda en boca de todos, ¿no? En una banda paraguaya especialmente. Una pregunta que siempre me hacen, porque capaz porque no saben qué preguntar, me dicen, che, ustedes demasiado ya farrearon, ¿verdad? Tengo que decir que sí, que el primer año se trataba de eso, se trataba de divertirnos, de pasar el rato, de ganar un poco de dinero también, así no querían pagar y nos daban todo lo que pretendíamos. Acá Fidu sabe la historia de nuestros comienzos. Rápidamente se convirtió en otra cosa, de repente se convirtió en una necesidad física, espiritual, de recorrer Paraguay. No sé, de repente yo estaba en otro universo, estaba en un micro con mis amigos, con mi gente, con mi juventud, con mis ganas de hacer algo por mí, de no depender de nadie. Empecé a visitar Paraguay, empecé a recorrer mucho Paraguay. Y este tipo de cosas, qué sé yo, tiene dos filos, ¿verdad? La decisión podría haber sido otra. Hice una breve intervención en televisión, en la peor actuación de la historia de las telenovelas. Yo estuve ahí en dos capítulos por ahí. No es para mí, no siento que sea para mí, no siento que tampoco yo quise o querría haber sido tan mediático en un primer momento, ¿verdad? Evidentemente me tuve que retraer muchísimo y reconsiderar mi situación y ver qué era lo que yo era, qué era lo que yo quería ser. Voy bien, ¿verdad? No tengo slides, no tengo nada. Se convirtió en otra cosa, se convirtió en una conexión con mi tierra, con la música popular. Yo quería ser un rocker nomás ahí con mi guitarra, de repente me convertí en semi-ícono de la cultura popular tropical en el Paraguay. Me quedé así confundido. ¿Cómo pasó esto, verdad? En el camino tuve una cercanía muy fuerte y muy decidida a conectar con la gente, con conectar con Paraguay, con la música popular, con la música tradicional sudamericana y latinoamericana, con la guitarra, con convertirme de alguna manera en lo que evidentemente llevaba muchísimo tiempo adentro. Que no es el mismo camino del instrumentista tampoco, ¿no? Del que toca muy bien la guitarra. Yo no toco muy bien la guitarra, no canto muy bien tampoco. La cosa iba por otro lado, iba por realmente sacar lo que necesitaba sacar, que era un fuerte contenido lírico que no yo de alguna manera sabía que trabajando podría llegar. Medio por el mismo momento conocí también otra sensación muy fuerte y muy transformadora que se llama el rechazo. Fui muy rechazado, fui muy preconceptuado. O sea, había gente que era preconceptuosa conmigo. Yo también rompí muchísimos prejuicios y preconceptos justamente por el camino. Siento que ese dolor, porque para mí es un dolor, soy una persona extremadamente sensible, se convirtió en un combustible genial de autosuperación, de autocrítica, de autoconocimiento. Se convirtió en algo que me impulsó a seguir creciendo, ¿no? En el camino encontré gente maravillosa, tuve mentores muy importantes. Estuve muy de cerca con Mike Cardoso, que es un loco muy interesante, el compositor y guitarrista de La Secreta. Hoy estamos peleados con Mike, pero nos queremos mucho, él me enseñó demasiado y arranqué con una ola de empezar a componer canciones.
Y de repente las canciones se convirtieron en lo más importante de mi vida, más importante que cualquier otra cosa, era poder plasmar sensaciones y emociones en canciones. Fue un cambio total de cara, de destino, de futuro, porque en ese punto fue que yo ya empecé a proyectar lo que quería hacer hoy y lo que quiero hacer toda mi vida. Como una semilla, como una cosa que fue creciendo. Me tranqué. Como una cosa que fue creciendo, seguí explorando, me conecté con mis raíces, muchísimo con mis abuelos, muchísimo con la cultura de nuestro país, con nuestra música, con lo importante de ser uno mismo y exteriorizarse. En el camino también conocí demasiada gente que me inspiró, gente paraguaya, artistas nacionales, gente que realmente se jugó por una necesidad, porque no, esto es un llamado vocacional. Cuesta mucho expresarlo así, ¿no? Que mi llamado vocacional fue tratar de ser compositor de canciones, ¿verdad? Y que eso era lo que me movía, eso era lo que me motivaba. En ese camino pudimos viajar mucho también al exterior, pudimos conocer mucho. En el camino me hice músico, me hice artista, me hice una persona sensible, me convertí en mucho de lo que yo quería hacer, ¿no? Con todas mis disconformidades, con mis inseguridades, con mis mambos negros y oscuros. En la época de la corbata, del café, del expediente, del monitor, suspiraba mucho. Pero no era un... Hoy suspiro, creo que más inclusive, pero era un suspiro oscuro, era un suspiro de resignación. Hoy el suspiro es mucho más amplio, es la incertidumbre de lo que vendrá, es el gran deseo de comunicarme, es saber que esto recién empieza, es estar emocionado porque este tipo de gente y de eventos nos vamos juntando y vamos intercambiando y vamos haciendo crecer a Paraguay culturalmente de todo lugar. Para mí fue totalmente importante, siendo asunceno, mente estrecha que era, salir, conocer, recorrer, gastar ruedas realmente y convertirme en paraguayo, acercarme realmente a mi cultura y andar por ahí con mi mochila y mi guitarra. Fue transformador radical. Dentro de esto, qué sé yo, buscaba y siempre esperé y soñaba porque entré a un ritmo de composición importante. De repente quería sentir lo que se sentía ser parte del arte. Estuve en Semana Santa con una chica muy linda que se llama María de Lourdes, que es mi chica. Fuimos a San Bernardino. Estuvimos toda la Semana Santa. Tuvimos una pelea muy, muy grande. A la noche, y bajo una tormenta, nos reconciliamos, conversamos. Tuvimos, para mí y a mi entender, el punto más fuerte de mi sensibilidad y de mi carrera artística y de mi expresión fue ese mismo momento, porque fue entender que esto funciona si la comunicación es directa, es honesta, es cruda, es sensible. Si uno puede identificar esos puntos dentro de uno mismo, uno puede llegar a ser antena de sensaciones humanas, ¿no? Y eso me motiva, me encanta. Y es lo que quiero hacer para toda mi vida. Esta historia se puede resumir en una canción que se llama En la punta de la lengua, que para cerrar mi presentación voy a cantarla, si me ayuda la gente de la producción. Está medio terminando ya, pueden aplaudir porque ya... Por otro lado, me encanta que en mi currículum diga compositor y contador de historias. Eso. Tienen sus llaves, tienen que hacer así. Bueno.
Con esto me despido. No sé, también termina el ciclo de charla. Felicidades a los organizadores. Estoy muy contento de estar acá. Y esto es, hago canciones. En la punta de la lengua va la poesía, sos energía, sos pura vida, no te olvides de alabar al día. Vámonos de viaje, larguémonos que esto termina. En la punta de mi lista va tu sonrisa, como bandera, como una estrella que me guía cuando todo es pena. Vamos a ver paisajes de cualquier ciudad, aunque un oscuro camino nos espera. Voy con vos, aunque no vea la luz del sol, pedaleando hasta que se gasten las ruedas. Somos sombras del camino, vos y yo. Yeah, 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 yeah. Qué profunda tu mirada, siento que mira, buscando el alma, buscando calma. Hoy miremos en silencio al alba. Vámonos arriba para descansar. Va cayendo la tormenta y me doy cuenta cuánto esperaba esta conversa. Hoy dejemos la ventana abierta, que nos pegue el frío para respirar. Aunque un oscuro camino nos espera, voy con vos, aunque no vea la luz del sol, pedaleando hasta que se gasten las ruedas. Somos sombras del camino, vos y yo. En la punta de la lengua va la poesía, sos energía, sos pura vida, no te olvides de alabar al día. Vámonos de viaje a cualquier lugar. Yeah, yeah. ¿Se pueden unir? Yeah, 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 Me llamo, mi nombre es Roberto Ruiz Díaz, Roberto Jesús Ruiz Díaz Arévalo, el orgullo de su mamá. Soy casi cantante, compositor, soñador y paraguayo. Muchísimas gracias.